Señores miembros de los medios de comunicación, periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, autoridades indígenas del territorio, candidatos alcaldes de los entes territoriales con influencia agraria protegida, integrantes del equipo de la campaña Rosa, su gobernadora, señora Rosa, candidata a gobernación de Magdalena, bienvenidos al acto en el que se protocolizará la firma del acuerdo sagrado para salvar a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Nos acompañan en la mesa principal la líder Rosa Margarita Villafañe, candidata a la Asamblea Departamental, el líder Moisés Villafañe y Rosa, nuestra candidata a la gobernación del departamento. La Sierra Nevada de Santa Marta es un relieve montañoso ubicado al norte de Colombia, que constituye por sí mismo un sistema aislado de los Andes sobre la costa Caribe. Sus picos más altos son el Simón Bolívar y el Cristóbal Colón. La Sierra Nevada es la formación montañosa litoral más alta del mundo, la cual se eleva abruptamente desde las costas del Mar Caribe hasta alcanzar una altura de 5.775 metros en sus picos nevados. Con una superficie de 17.000 kilómetros cuadrados, es la montaña más alta de Colombia, aislada de la cordillera de los Andes por el sistema de valles que forman los ríos Cesar y Rancherío. Por su parte, la Ciénaga Grande de Santa Marta es una albúfera ubicada al norte del país, en el departamento de Magdalena, y se le categoriza como el complejo lagunar más grande de Colombia y uno de los más estratégicos para la vida en el planeta. El área del santuario está conformada por bosques de manglar, ciénagas, ríos, caños y áreas pantanosas, y haciendo parte de un complejo de aguas de más de 100 ciénagas que presentan diferentes niveles de sedimentación y salinidad. La Ciénaga Grande es una extensión de 450 kilómetros cuadrados de aguas salobres, relativamente tranquilas, con una profundidad promedio de metro y medio y de la que hacen parte otros espejos de agua. Estos dos sistemas se encuentran en riesgo como consecuencia de la contaminación, la erosión, la sedimentación, la cala indiscriminada, el cambio del caudal de los ríos, la falta de compromiso con el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Todas estas son las razones por las cuales el programa de gobierno 2016-2019, el Magdalena que queremos, de Rosa, nuestra candidata a la gobernación del departamento, consignó entre una de sus metas la gestión de acciones encaminadas a intervenir de forma integral las áreas protegidas en procura de su conservación y protección. El evento que nos congrega hoy tendrá importantes y valiosas repercusiones, por eso se hace necesario que todos sepamos por qué estamos aquí. Esta parte corre por cuenta del líder Eduard Álvarez, experto en temas ambientales y asesor del pueblo Arhuaco. Le damos la bienvenida y el uso de la palabra. Buenas tardes, compañeros, hermanos y hermanas, amigos y hermanos indígenas, Huiwas, Kogi, Chimila y todos los compañeros y candidatos. ¿No se oye? No, acérquese. Gracias por venir a nuestro interculturalidad, digamos, porque esta es una mesa de interculturalidad donde vamos a hacer historia. Creo que la primera vez en la historia los pueblos indígenas reunidos con los políticos o los candidatos, estamos todos aquí para pensar solo en una sola cosa, que es salvar la Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo. Este es un lugar donde todo el mundo tiene que ver, porque es un lugar donde los pueblos indígenas siempre han habitado, siempre han existido, y es el lugar donde ustedes pueden apreciar. Somos un pueblo donde todavía aún se guarda la cultura, la tradición. Somos descendientes de los Taironas, donde todavía se guarda la tradición, donde todavía gobernamos con nuestros usos y costumbres. Tenemos nuestra forma de vida. Siempre hemos dicho que nuestra forma de vida no es una religión, sino una forma inspirada en la naturaleza. Siempre hemos cuidado la Sierra Nevada y ahora hemos solicitado que todos los pueblos
y toda la gente de la ciudad nos acompañen para salvar, porque es el único lugar, el único montaña sagrada que está en emergencia. Nosotros estamos trabajando por la conservación y hemos llamado el cordón ambiental. Ese cordón ambiental tiene unos sitios sagrados que hay que defender, que llega hasta la parte baja. Casi el 60% del territorio, el territorio ancestral está ocupado por la ciudad, por agroindustria, por la ganadería. Yo creo que es necesario sentarnos a conversar para que la sierra continúe siendo la Sierra Nevada y que sigamos con nuestra tradición. Yo en estos momentos quiero darle la palabra a Eduardo Álvarez, que siempre nos ha acompañado y nos ha asesorado, para que él nos pueda articular y él conoce más nuestro trabajo. Y en estos momentos quiero darle la palabra para que Eduardo nos ayude. Muchas gracias. Tú, Ángela, quiero en primer lugar agradecerle a la gobernadora Rosa Cortes, a los señores candidatos a las alcaldías, a la asamblea y a los consejos que están en esta reunión por Callapa. Cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Quiero agradecerle de manera especial a los medios de comunicación que están acá y a toda la comunidad que aquí está presente. Queremos dejar unos mensajes claros a la opinión pública. Y queremos dejar unos mensajes claros a nivel nacional e internacional. La defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta no tiene ideología política. La defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta no tiene religión, no tiene raza. La defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta es un compromiso de todos. Mientras que toda la Unión Europea tiene apenas 3 lenguas aborígenes, nosotros en 3 departamentos, Cesar, Guajira y Magdalena, tenemos 3 lenguas aborígenes de los pueblos indígenas Arhuaco, Huicuas, y tenemos otra etnia que desafortunadamente perdió la lengua, que el pueblo indígena Cancuamo habita en el municipio de Valledupar. Estoy muy contento de estar acá y estamos muy contentos de estar acá, pero estamos muy tristes porque le tenemos que informar a la ciudadanía y a la comunidad internacional que si no actuamos ya de manera coordinada, todos, la catástrofe en pocos años va a ser muy grave. Y lo hago como ambientalista, como defensor de derechos humanos, como experto en temas étnicos en todo el país. Y por eso estoy acompañando acá al pueblo de Guate. El ministro de Ambiente, con justas razones técnicas, en una rueda de prensa realizada el 29 de mayo, dice que máximo dentro de 20 años puede acabarse lo que queda del pico Colón y del pico Bolívar. Ustedes acaban de ver esas imágenes. Danilo Villafaña, primo de Moisés, sobrino de Rosa Margarita Villafaña, ha hecho 2 expediciones junto con unos expertos ambientalistas al pico Nevado Colón y Bolívar. Y lo que hay es supremamente grave. Y no se trata solamente de decir, doctor Callapa, señora gobernadora Rosa, que los picos nevados desaparecen o van a desaparecer dentro de 20 años, sino que tenemos cuencas hidrográficas de origen glacial, como por ejemplo la cuenca del río Aracataca. ¿Qué va a hacer el Consejo de Ministros? ¿Qué van a hacer
hacer la clase política de Cesar Guajín y Magdalena para evitar la catástrofe del municipio de La Cataca, que es de origen glacial, y que toda su población y los proyectos productivos en la parte baja se alimentan de la cuenca del río de La Cataca? ¿O qué va a pasar con el Festival Vallenato si no queremos poner folclóricos? Porque el río Guatapolí es de origen glacial. No fue, como lo dijo Séptimo Día, o Pésimo Día, es que los indígenas se oponen a que construyan una mega represa en el río Guatapolí. Es que la van a construir, se van a demorar 4, 5, 3 años construyendo esa represa para que funcione 10, 12 años, porque no va a haber agua en el río Guatapolí. El futuro de la Sierra Nevada de Santa Marta no son las mega obras, doctor Margalleras y ministros. El futuro de la Sierra Nevada de Santa Marta es el agua. Si no hay agua, no hay turismo en Santa Marta. Si no hay agua, no hay festival, no hay llenante en Valledupar. Si no hay agua, estaremos viviendo 100 años de soledad en Aracataca y en esos ríos de origen glacial. No se trata de decir solamente que se van a acabar los nevados, sino los impactos. Una disminución del 55% en los últimos 10, 10 años del río Guatapolí y del río Aracataca. El problema del agua es lo más grave que tiene la costa caribe. Es la fábrica de agua más importante que tiene la costa caribe. Gusten o no gusten, cómo se hace o cómo no se hace la política. Pero por lo menos aquí en Santa Marta, la discusión política sobre el agua se está dando. No lo veo en el Cesar, ni lo veo en otros lugares de los 18 municipios que albergan la Sierra Nevada de Santa Marta. Primer punto. Segundo punto. Tenemos que actuar todos. Y la mayor forma de actuar es conservando, amortiguar los efectos del cambio climático. Son dos efectos que estamos pagando todos. Uno es un efecto global que se llama cambio climático, y el otro son las consecuencias de la siembra de hoja de coca de manera indiscriminada en toda la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos pagando nuestras consecuencias de sembrar hoja de coca y de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, que fue cuando se acabó casi el 65% de la capa vegetal desde los años 70 hasta finales de los 90, junto con la marihuana. Lo único que nos queda es conservar lo que hay. Se necesita una política de conservación de lo que hay, la conservación de las 35 cuentas hidrográficas y más de 100 ríos que rodean la Sierra Nevada de Santa Marta. Necesitamos conservar el agua. ¿Para qué necesitamos conservar el agua? Para producir. ¿Dónde están los bananeros? Doctora Rosa, hay que llamar a los bananeros. Los bananeros que se enriquecen con el agua y que no le pagan servicios de agua a los indígenas. ¿Dónde están los palmeros? Tenemos que dar una discusión seria y tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en este tema, y lo digo como samario porque llevo 4 años viviendo en Magdalena. Y ya me siento como el Magdalena. Y amo el Magdalena. ¿Por qué? Porque yo vengo de Ocaña. Y Ocaña hacía parte de la provincia de Santa Marta. Y amo profundamente esta tierra. Y los quiero a todos. Y los amo. Pero llegó la hora de pensar en conservar la Sierra Nevada de Santa Marta. Para ello, ¿qué hicimos? Logramos incorporar un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 3, parágrafo 3, artículo 116. El gobierno implementará el programa Guardabosques Corazón del Mundo en la Sierra Nevada de Santa Marta para los aguacos, para los huimbas, para los pocos, para todas las comunidades que ya tienen. Les comento una anécdota, doctora Rosa. El presidente anterior, presidente Uribe, cuando íbamos a inaugurar un pueblo que se llama Duriqueca, con los coques,
íbamos a firmar el primer convenio de Guatavoces con la Nación del Mundo, el presidente Santos lo pagó. Se me reunieron varios bananeros y varias gente de la Palma Africana a decirle, señor presidente, ¿cómo así que usted le va a dar plata a los indígenas para que tengan tierra en la sierra? Si ellos son unos malaganes, si ellos no trabajan. Entonces el presidente me llama, mire lo que están diciendo. Entonces el presidente, pero ¿por qué no le pregunta cuál de ellos siembra agua o cuál de ellos siembra oxígeno? El futuro del mundo es sembrar agua y es sembrar oxígeno. Cualquiera hoy en día está dispuesto a sembrar plata, no, yuca, café, pero ¿quién siembra oxígeno para que respiremos bien? ¿Quién siembra agua para que podamos subsistir? Esa es la verdadera revolución. No les pidas cuatro gente. Disculpen, doctor, para que quede. El verdadero cambio que necesitamos es el tema del agua. Entonces se implementa el programa Guardabosques Corazón del Mundo, y el programa Guardabosques Corazón del Mundo se implementó en 2 años nada más. Se compraron 10.000 hectáreas. La Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo una evaluación de dónde se compraron las hectáreas alrededor de los pueblos indígenas. Y dice lo siguiente, los indígenas se comprometieron a conservar el 70% de las tierras. Pero vaya sorpresa, no solamente el 70%, sino que el 91% de las tierras están en estos momentos conservadas de las 10.000 hectáreas que se compraron. Pero para poder conservar las sierras necesitamos conservarlas desde las partes altas hasta las partes medias. Necesitamos seguir comprando más predios, no para que ellos trabajen como nosotros creemos que deben trabajar, porque ellos trabajan de otra forma. ¿Sí? Necesitamos que ellos nos sigan conservando la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la estrategia es comprar predios alrededor de los pueblos indígenas para dejar el 70% para regeneración natural de bosque y el 70% y el otro 30% para programas de autonomía alimentaria. Se logró eso y el compromiso que se va a firmar ahora es un compromiso en seguir implementando eso. Econometría, que es una de las firmas más prestigiosas en política pública, hizo una evaluación en planeación nacional y le dice al gobierno, hay que seguir apoyando eso, pero llevamos 5 años perdidos. 5 años sin inversión en el programa Guardabosques Corazón del Mundo, y lo que buscamos hoy con ustedes, señores candidatos, con usted, gobernadora, es seguir implementando este proyecto. Segundo mensaje. Tercer mensaje. No podemos trabajar solos como Magdalena. Tenemos que trabajar de la mano con la Guajira. Tenemos que trabajar de la mano con el Cesar. ¿Dónde están los candidatos de fundación? ¿Dónde están? Están acá. El río Fundación. El río Fundación nace en el Cesar. Nace en el Cesar y se llama río Nabucina, que pero cuando entra hacia el departamento de Magdalena cambia de nombre como río Fundación. Los impactos ambientales en el Cesar se ven reflejados en el casco urbano de Fundación. Entonces, esta es una política general. O el río Ariguarí, donde están los candidatos de Algarrobo. Aquí están. Usted sabe que su río nace en el departamento del Cesar. Y tenemos que discutir con el Cesar cómo nos van a proteger el agua. Porque si no nos ponemos todos de acuerdo, va a ser difícil. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Yo quiero darle un abrazo a una persona que de corazón la amo acá. Doctora Alicero, ¿dónde está? Venga, Alicero. Yo le quiero dar un abrazo y un beso. Usted sabe por qué. ¿Ya? Te amo con todo corazón. ¿Ya? Estuvimos trabajando con Alicero muchos años, Alicero. Amén. Dice, acuérdate cuando nos pararon los paracos en Siberia, cuando nos colocaron contra el piso, cuando nos pedían vacuna y decíamos, nosotros no le pagamos vacuna a ninguno, ni a la guerrilla ni a las FARC. Hoy en día estamos liderando desde Bogotá una lucha muy dura que se llama las zonas de reserva campesina que quiere crear las FARC, que nos pongan alerta. Yo fui el demandante demandante de inconstitucionalidad de las zonas de reserva campesina. Se tiene parada la zona de reserva campesina del Catatumbo, porque la FARC quiere crear la zona de reserva campesina del Catatumbo. Y ojo, porque por ahí sé que por lo menos hay 2 zonas de reserva campesina propuestas para la Sierra Nevada de Santa Marta. Ojo con eso. Tenemos unas acciones jurídicas muy fuertes frente a este tema, pero ustedes deben saberlo. Entonces, vamos a pararnos y vamos a darle gloria a Dios. Vamos a decirle a Hacer Agua que estamos agradecidos. Doctora Rosa, por favor, vamos a pararnos.
Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú protegiendo la Sierra Nevada de Santa Marta. Señor Jesús, la defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta no tiene religión, no tiene ideología, no tiene política, no tiene cultura. Tenemos que unirnos, Padre Celestial, para garantizarle el futuro a nuestros niños y sobre todo la emergencia que tenemos en Santa Marta, Señor Jesús. No solamente es construir redes de acueductos, Señor Jesús, sino es conservar el agua, Señor Jesús. Todavía podemos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Los amo a todos. Gracias. Candidata a la Asamblea Departamental, la señora Rosa Margarita Díaz Palma. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Buenas tardes para todos. Gracias a todos los presentes, a los presidentes candidatos a los diferentes municipios, a la alcaldía de los diferentes municipios, a la señora gobernadora. Y a todos los amigos que nos acompañan, a mi vida, a la familia, a mis hermanos, a Alfonso, Marcelino, Moisés, a los Rivas, entre con los guardianes, los Chivila, no creo que hayan alcanzado a llegar. Ah, bueno. Y los chivitas. Bueno, con las personas que siempre hemos estado trabajando durante muchos años para el bien de todos los pueblos de Viña. Hoy nos encontramos aquí para convertirnos en la voz de la conciencia de cada uno de ustedes. Queremos ser. Yo como mujer, como madre, quiero ser la conciencia de cada uno de los candidatos para que trabajemos en conjunto, para que convertamos el departamento de Magdalena diferente, la ciudad de Santa Marta diferente. Y para que esto sea diferente, la población indígena estamos participando en este nuevo gobierno que viene. Hemos digamos que decidido, o más bien planeado, acompañar a la señora candidata que hoy está con nosotros, la doctora Rosa Gómez. ¿Por qué? Porque queremos que ella, como mujer, como madre, sea la madre de todo el departamento de Magdalena, porque a través de su servicio, de su trabajo social, ha venido tocando la necesidad y la situación que ha habido en este departamento. De la misma manera queremos que ella toque su corazón, toque el corazón de cada uno de los candidatos a las alcaldías para que los diferentes alcaldes se comprometan, se empeñen a trabajar, a mirar la Sierra Nevada para que de esa manera podamos mejorar la situación productiva, hídrica y los servicios básicos en cada uno de los municipios que van a administrar. Entonces, sé que vamos a poder hacer un trabajo en conjunto. Digo nuevamente como madre, porque yo sé que la doctora Rosa se ha distinguido por ese corazón, por esa parte social, y cuando uno tiene esa sensibilidad social de tocar el dolor de otra persona, uno logra hacer las cosas bien. Entonces, de esa manera, pues, vamos a trabajar por la sierra, porque la sierra me va en este momento sin vida, porque en la medida que perdemos el agua, sin agua,
pues lógicamente no vamos a poder pensar en ningún tipo de desarrollo en la parte baja. Entonces, esa es una invitación a todos, trabajar mancomunadamente. Y bueno, desde la sierra, pues, una oportunidad cuando era pequeña, vivía entre las montañas con mi padre, donde podía tocar el hielo, pero hoy en día ya no tenemos hielo, tenemos las pocas aguas sobre entre las piedras que solamente nos están quedando bocas. Entonces, por esa razón, queremos ser la conciencia de cada uno de ustedes y de verdad, de corazón, nos comprometamos a trabajar en conjunto para tanto para la sierra, para que en cada uno de los municipios de ustedes pueda mejorar la situación agropecuaria, agroindustrial y todo lo que se queda, porque lo que nosotros queremos es una Magdalena diferente, con sentido de pertenencia, con sentido humano. Eso es lo que nosotros queremos, hacer la diferencia. Me faltó un pedacito. Y es que las rosas en el clima frío. Las rosas más hermosas son de los climas fríos. Así que aquí todas las rosas que van a trabajar en conjunto para que podamos adornar, pero con agua. El acuerdo sagrado para salvar a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra Grande de Santa Marta, Rosa, candidata a la gobernación de Magdalena, hace incluyente y participativo el proceso de consulta a las comunidades indígenas que han habitado desde épocas históricas este territorio. El programa de gobierno 2016-2019, el Magdalena que queremos, de Rosa, nuestra candidata a la gobernación del departamento, propone metas que se articulan a un plan integral de intervención para la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra Grande de Santa Marta. Hoy, todas esas coincidencias serán presentadas a ustedes por la doctora Rosa Cotes, nuestra candidata a la gobernación del Magdalena. Solicito un fuerte aplauso para ella. Doctor Edward Álvarez, asesor comunidades indígenas. Señores periodistas, fotógrafos y camarógrafos que nos acompañan. Representantes de las comunidades indígenas. Candidatos a las diferentes alcaldías de los municipios. Señoras y señores, bienvenidos a este gran evento. El Magdalena sufre la más grande sequía de su historia como consecuencia del cambio climático y del uso indebido de nuestros recursos naturales. En el Magdalena que queremos, gestionaré acciones para la conservación de la Sierra Nevada, la Sierra Grande de Santa Marta y el Parque Isla de Salamanca. Promoveremos de la mano de las comunidades indígenas la creación de una mesa intercultural en donde participen las comunidades que habitan la sierra, los sectores agroindustriales que se desarrollan en las zonas media, baja de la sierra, el gobierno nacional, regional y local y las organizaciones no gubernamentales con el fin de desarrollar una estrategia que nos permita corregir el rumbo. Debemos diseñar estrategias de corto y largo plazo que nos permitan restablecer el equilibrio ambiental de nuestros ecosistemas. Traer el agua del río Magdalena para abastecer el déficit de agua de los municipios de la zona norte, Palermo, Pueblo Viejo, Ciénega y Santa Marta.
será el proyecto con el cual solucionaremos en el mediano plazo el suministro de agua permanente de calidad y a un costo razonable. Nuestra propuesta apunta a iniciar ya la recuperación ambiental de los ecosistemas Sierra Nevada y Sierra Grande. En la sierra nacen 36 cuencas hidrográficas que surten de agua la región y debemos trabajar para restablecer el equilibrio ambiental. En el corto plazo promoveremos el destaponamiento de los caños que permitan la circulación del agua y la reforestación de las rondas hídricas y campañas de sensibilización ambiental y capacitación en buenas prácticas ambientales. Impulsaremos la construcción y puesta en funcionamiento de los pueblos indígenas culturales del cordón ambiental tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, la conservación del territorio ancestral arhuaco a través de la implementación del programa Guardabosques Corazón del Mundo. Lideraremos el desarrollo de un contrato plan en el que se diseñe una estrategia de conservación y preservación en donde se comprometan los recursos necesarios para su financiación a través de un documento COMPES. Muchas gracias a todos.